Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo una pequeña reseña de un, bueno, clip de cabellos que es, bueno, cabello humano. Así que están súper buenos. Ahorita les voy a dejar aquí en la cajita de información, les voy a estar dejando el link de la tienda y también los detalles de qué colores que pedí y qué color, cuántos clips y cuántos gramos pesa. Así que aquí me vino en esta cajita. Me vino esta cajita de aquí, la tienda es esta de aquí. Y también les voy a estar dejando aquí en pantalla los, pues, el peso y qué color y todo eso de lo que pedí. Así que vino así. Ahí, como pueden ver, la caja tiene su una chica y está bonita la caja. Y aquí viene adentro el cabello. Son así. Es cabello humano, la verdad, y se ve súper bonito, se siente, es como si tocarías un cabello pues de otra persona y se siente súper suavecito, bien, así como que tiene un brillo bonito, o sea, un brillo natural, no es un brillo artificial, bueno, es natural el cabello, así que así de esta forma aquí son como en clip, vienen en pedazos grandes y pedazos más cortos. Así que aquí hay tres, aquí hay seis clip de cabello, que cada uno sería pues así, ¿no? Así pueden ver, este de aquí. Es más o menos un tamaño, más o menos el tamaño es que me llega más o menos hasta el pecho, por ahí. Y es un, pues es una, bueno, el largo está yo creo que perfecto. Y también vienen otros pedazos, pero estos pedazos de aquí, como pueden ver, son más grandes de todo ese tamaño. Son más largos, es para ponerte. Yo no sé, nunca me he puesto esto de aquí, así que vamos a, pues lo voy a probar con ustedes, a ver qué tal me va a quedar. Está hasta por aquí, más o menos arribita de los pechos, ¿no? Más o menos por aquí. Y esto de aquí me llegaría pues un poquito más largo, que sería, ahí está. Okay. Que sería pues más o menos abajo de los pechos, más o menos ahí, ¿no? Más abajo de los pechos. Y voy a estar colocándome primero los grandes. Moño. Primero voy a estar haciendo un moño aquí atrás, de esta manera, para poder pegar pues los clips. Más o menos así. Ahora voy a agarrar un pedazo de este que viene a ser así, miren. Súper, no se enrieda, está súper suave. La verdad, no he probado en lavarlo, así que pues todavía no sé. Pero yo creo que yo lavé pues mis pelucas, y las pelucas es fácil de lavarlas. Supuestamente este cabello de aquí es natural, así que pues mucho más fácil, ¿verdad? Así que aquí, como pueden ver, los clips tienen que abrirlo. Ahí ya está abierto para que puedan acomodarlo. Y en su cabello. Y listo, ahí. Esos tres. Ahora eso vamos a estar colocándolos pues aquí atrás. A ver. La verdad es que se me complica un montón esto. Pero vamos a ver qué tal este queda. Listo, ahí. Lo bueno es que cuando te lo pones ya queda como que bien duro y como que no se te va a salir. Y ya quedaría pues, miren, hasta aquí. Ahora voy a estar poniéndome lo demás poco a poco. Ahora voy a ponerme este pedazo de aquí, que es un poco más gordo. Y yo creo que ahí voy a separar un poquito de cabello. Otro poco. Ay, no sé si la cámara está bien o estará alumbrando demasiado. Ya me puse ese pedazo. Ahora voy a agarrar. Voy a separar otro pedazo. Está por aquí. Ok. Otro pedazo de cabello mío. Tapando lo que es el cabello que puse, no sé, pero
necesito ayuda para esto. Bueno, ya lo separé, ahora sí lo voy a hacer un moño aquí encima y me voy a poner el otro, el otro cabello. Ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? Ahí. Ok. Lo que siento es que se siente más pesada mi cabeza con tanto cabello. Y ahí ya va quedando, pues, de esta manera. Vean. Ya como que va alargándose. Ahora voy a tratar de poner lo demás. Vean, se ve súper bonito, la verdad. Sí me gustó. Aquí. Así. La aprietan. Aquí también la aprietan. Ahí me lo puse muy abajo. Aquí sería. Ok. Listo. Ahora aquí lo voy a separar. Listo, se siente pues bien el cabello, no se siente tan pesado, así que digamos. Así que voy a poner en la parte de aquí atrás. Y allá me puse, miren. Y ya me puse bastante. Ya creo que se va notando y yo voy sintiendo mi cabeza más pesada. Ahora no sé en dónde más poner mi cabello. Listo, ahí pueden ver. Ahí puse otro pocotón. Y así se miraría como que con más cabello. Bueno, mucho cabello. Ahora me voy a poner ya el... Me faltan unos cuantos más. Faltan tres. Así que voy a poner entonces en este lado. Aquí. Bien. Y lo bueno es que... Y listo. Ahí nos lo tapamos. Con nuestro cabello. Y ahora aquí vienen unos chiquititos. Vean. Son más chiquititos. Ay, mi cámara alumbra mucho. Bueno, ahí están esos chiquititos. Voy a poner... Quedaría de este largo. Quedaría de este largo, chicas. Más o menos pasando las chichis. Y sí, la verdad es que sí me gustó el resultado de usar esto. Se te ve como que bien llena de cabello y todo. Para las que no tenemos tanto cabello. Y se ve súper... Y da para, no sé si da para verse pues ahí. Pero se ve como si fuese mi cabello, la verdad. Como si fuera mi cabello. Como ya saben, este cabello pues es de cabello humano y está súper bonito. Si ustedes gustan comprar, yo en la cajita de información, ya saben, les voy a estar dejando la tienda y todos los detalles de este cabello, que está súper bonito, para que ustedes puedan checar su tienda. Tiene más, tiene clip, pero también tiene en colores. Por ejemplo, este de aquí es un marrón natural. Tiene mucha variedad de cabellos, tiene rubios, cenizos, marrones, marrones claros, marrones bajitos, negro, negro azabache, negro, pues de todos los colores. También tiene pelucas, así que, y también de cabello natural, de cabello pues humano. Y la sensación de ponerte, o bueno, un cabello que es realmente humano, como ustedes saben, yo uso pelucas, y pues nada que ver con eso. Esto de aquí es otra cosa, es como... Como les digo, como si me hubiese aumentado el cabello y tocármelo, sentirlo como que sí es mío, pero realmente no, porque es un clip, pero sí, sí, se ve súper bonito. Por esa parte sí, el brillo, o sea, no es como una peluca, es como si fuera tu cabello natural. Natural, natural, natural. A no ser, como ya les dije, que te toquen la cabeza, pues ahí ya se va a sentir unas bolas que están ahí.
pues eso es el pequeño detalle, la única cosa mala que pues lo vería. Pero si es solamente para que te vean de lejitos, conversar y cosas así, está perfecto, se te mira un cabello muy bonito y yo quedé enamorada, la verdad. Se ve espectacular este cabello. Vayan a checar su tienda y también que tienen código 20% de descuento utilizando el código GET20OFF, que lo voy a estar dejando aquí encima, aquí bueno, en la pantalla para que ustedes puedan ver. Y pues si van a comprar alguna cosa, pues ya tienen su código de descuento para 20% de descuento en su compra. Así que después vayan a checar. Y bueno, conmigo Kimochitas, ya nos vemos hasta un próximo video. Solo les puedo decir que este cabello me ha encantado, solo que estas bolas no, pero sí me ha encantado cómo me ha quedado el cabello largo. Ya quiero que crezca mi cabello hermoso, pero está demorando un chorro. Así que por el momento me voy a conformar con con esto de aquí, que se ve súper bonito. Yo les voy a estar dejando una foto aquí de cómo se ve pues de completo, porque en la cámara ya ven que me ven así. Y si me alejo, tal vez se me ve muy brillante y como que no se aprecia bien, pero pues así ya se vería pues alejado. Y sí se ve pues más o menos, pero me voy a tomar una foto y les voy a poner aquí, para que ustedes puedan ver cómo se mira pues realmente pues todo, 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 todo. Les mando muchos besos, gracias por ver este video hasta este punto y si eres nueva no te olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún videito y seguirme por mis redes sociales si es que aún no lo has hecho. Así que ya nos vemos en un próximo video. ¡Chao!